Nos comenta Héctor que ya había ocurrido algo así, pero no deja de ser rarísimo que un equipo de fútbol busque que el público que lo sigue aporte económicamente para aliviar la economía del equipo. Evidentemente, el costo de la nómina de Lobos WAP se elevó. Este es el comunicado de Loboteando. Y un punto muy importante, no hay televisión. Entonces, no hay suficiente dinero. Hasta el número de cuenta y el banco aparecen aquí. Ahora, por mucho que aporten los seguidores de Lobos WAP, no van a lograr reunir, creo yo, una cantidad tan elevada como para... ¿Quién es el error este? Tanto gasto, ¿no? ¿Quién es el error este? Pues no sé si hasta de la propia federación que no obliga... Para mí es error de la federación. Ahora, otra cosa, porque Jared... Los equipos que están en la Liga de Ascenso, que están para subir, pues tienen que tener la suficiente solvencia llegan este tipo de situaciones. Totalmente desprotegidos. Ahora, el espectador paga por ir a ver a jugar a su equipo, pero aparte tiene que pagar para ayudar a las finanzas internas del club del cual es partidario. Sí, nada más que ahorita en y Puebla... eso es una cosa terrible. Yo lo haría, ¿eh? En Puebla la gente no está metida en el fútbol, ¿eh? Mira, el Puebla tiene en 3 partidos 26,423 aficionados que han pagado boleto. El Lobos WAP, 33,862 han pagado boleto en 3 partidos. O sea, 33,000 personas han visto a Lobos en esta temporada. Ahora, las arcas atlistas, por ejemplo... Al no haber televisión... Que ha navegado, ahora que lo compró TV Azteca, pero muchos años no digamos que ha habido una gran boyantía económica en el Atlas, sí, ¿no? Si a ti te pidieran como atlista ir a aportar económicamente para las arcas del equipo, para la... Ni un peso partido por la mitad de otro. Hay muchos niños que lo necesitan más que ellos. Hay muchos niños en la calle que lo necesitan más. No vas a aportar tu sueldo, Héctor. No, ni un peso partido por la mitad, o sea nada. ¿Tu equipo? Ser partidario de un equipo. ¿En serio? Pero sí pagas boleto, sí pagas camiseta, sí pagas la cerveza dentro del estadio. Pero como gestos simbólicos. Como un gesto simbólico. ¿Sí lo darías mismo por América? Sí, por supuesto, como un gesto simbólico, pero no va a solucionar los problemas. Exactamente, no va a solventar las necesidades y los gastos. Son mucho mayores. Costos que genera tener un equipo de fútbol. Claro. Es que ya vivimos con el equipo de Jaguares. No se metan a eso. Exactamente. Ya no se vivió, pero yo consigo con Jared. ¿De quién es la culpa? La gente lo mantiene pagando la entrada al estadio. ¿De quién es la culpa? ¿De la federación? De la falta, claro. Por supuesto, de la Liga MX. La Liga MX, de las 5 mejores del mundo, dice. No, hacen un estudio. Porque para ascender a la primera división tienes que cumplir con un cuaderno de requisitos. Es más de... lo tienes, ¿cómo vas a hacer para poder solventar todos tus gastos? Creo que es más de fondo. A ver, sé que el tema suena romántico, si no tienes, por lo menos pídele a tu afición y a ver si alguien se anima. Que deja mala imagen al fútbol mexicano, de acuerdo. A ver, Alex. De ahí, yo insisto que es más de fondo por esto. Hoy, en la Liga de Ascenso, de los N equipos que compiten, solo 6. Cinco. Tienen la posibilidad de ascender por el estadio, por el cuaderno de cargo, por lo ese cuaderno de requisitos. Si uno de los que tenía Lobos WAP ascendió y no puede. Entonces los 6 de ascenso, si pasa y el que le toque ir a primera división, tampoco va a poder. ¿Cómo está tu liga de ascenso? Aún cuando se haya arreglado con alguna televisora, tampoco le va a alcanzar para terminar el torneo, ¿eh? No va a alcanzar. No, por eso. María vino acá al programa. ESPN AM. AM dijo, no, la liga está entre las 10 primeras. Entre las 5 mejores, si me apuras en muchas cosas. Entonces, dijo él, ¿eh? Dijo ¿cómo él? Puedes decir este tipo de situaciones? Y la liga queda mal parada, claro. Cuando tienes un equipo que no tiene... A ver, Luis. Se había jurado y perjurado que casos entonces, como Jaguares sí, ya no se iban a volver a vivir. María, Puebla. Directores de Puebla. Ey, ¿qué pasó? El mismo equipo de Puebla. Porque ya sabemos qué pasa con Puebla. Dejar sin sueldo a los porque jugadores. Los mismos dueños de Puebla ya no están. O sea, gracias a que otras partes asumieron el control del Puebla, es porque el Puebla está otra participando. Otra multipropiedad la tomó. Por eso. Entonces, o sea, no aprenden, siguen tropezando en la misma piedra. Si no acaba pasando lo mismo que en Jaguares. Ahora, ¿esto es ridículo? ¿Considerarían ustedes que ridículo, sí o no? Beto, hay una cosa. ¿Y luego para qué sirve la maldita fianza de los 10 millones de dólares que le exigen a cada equipo? No existe eso. Ahora son 10, según ahora eso. Son 10, ahora son 10. ¿Y qué pasó? Jaguares de Chiapas lo desafiliaron hasta que se fue al descenso. Antes no. Y motivos tenían de sobra. Oye, también se le olvidó. ¿Qué pasó ahorita con esta fianza?
No, espérame, rector de la Universidad de Benemérita de Autónoma de Puebla, no hagamos este papelón con el boteo. Vente, ¿en dónde está, aquí está la fianza. ¿En dónde está la liga? ¿No? ¿En dónde está la liga? ¿La liga para qué? La liga como parte neutral, como la que maneja. Vamos a llegar a un acuerdo. La liga es una risa, Luis. Vamos a llegar a un acuerdo y alguien tiene que transmitir. No va a solucionar el problema, pero por lo menos va a ayudar un poco en lo que va la lana que puede recibir el equipo por los derechos de transmisión. ¿Dónde está la liga? Es decir, no sé, Televisa, no van a televisionar, hay problemas, pero hay otras, claro, hay también otras. También cabe la posibilidad de decirle, ¿sabes qué? De la cara. Federación, sé que hay un depósito, préstame la fianza, préstame mientras me arreglo con un... Pues con que es el mercado, que a ver... Bueno, para poderle pagar un poquito, jugadores. Fíjame un poquito, te lo regreso, oye, me arregle con alguna televisora. Ahora, no hay muy buena ni todavía arraigada afición de Lobos WAP como para un equipo de primera división, por más que vayan y pidan... No sé qué tanto vayan a recolectar. Mira, ni los delanteros. Para sostener al equipo. Ni el chaval, ni el señor periodista me contestaron. ¿Qué pasó, Beto? Es ridículo. Pero para mí es ridículo y tercermundista. Y niega rotundamente las palabras de Decio de María ni ESPN AM el ver esto en el fútbol mexicano. A mí me parece normal en una liga dirigida por incompetentes. Demostradísima la incompetencia. Una muestra más. Pero ahí no, está lo del pero no es solamente lo de la fianza, Héctor. Es todo, muchas cosas. Todo. Revisar cómo está tu liga de ascenso. Claro. Que realmente cumplan los equipos para que si ascienden puedan sostenerse. Y de ahí lo de la fianza, que funcione realmente como está. La liga que se meta. No puede ser que hoy Lobos WAP no pueda tener el ingreso por televisión. Claro, eso. Porque tiene un candado en un contrato. Ahí la liga tiene que meterse. Claro, es lo que oye, a ver, ¿dónde está la intercepción? Es una generación muy importante para cada equipo. ¿Dónde está la intercepción de la liga? ¿Dónde ¿Por qué demonios el público tiene que aportar ahora, dinero? Yo te respondo la pregunta. Que lo haría con gusto, los que son realmente aficionados. Sí, es penoso y es triste que tengan que ver situaciones como esa. Es un equipo que lo está haciendo muy bien en la cancha. Vamos a ver cómo vamos en la quiniela al volver. ¿No le aportarías al Atlas, Héctor? Qué bárbaro.